No, pues ya entraré mañana. Bueno, a ver. Vamos a ir a curarlo. Otra vez. F, F, solo de nombre. Eso no es un nombre, tío. A ver, que si quieres te lo puedo cambiar aquí al lado. Está en esta ciudad, creo, el... Voy a poner F si quieres, pero... Es que se me gustaría llevarlo en el equipo, ¿eh? Pero estamos en la misma. ¿Quién saco, tío? De momento se va a quedar en la caja. Voy a ver si lo puedo cambiar. Si le cambio el nombre, te cuenta ya eso, ¿vale? Deja un momento este. Sí, bueno, pero no tengo otra cosa de fuego. Ni volador, ¿vale? Es lo que hay, me cubre dos tipos. Más teléfono ya, si no es la madre que envía cosas. Esto que le den. Era en la tienda de aquí arriba, ¿no? La... Era aquí, creo. A ver. ¿Ves? F has dicho, ¿no? Firmamos que es F. Hola. Obligado. No, yo no. Eso es Twitch y YouTube. A mí no me digan nada. Bueno, a ver si llegamos al sudogudo, porque eso también lo puedo atrapar. Hago lo que salga en el sudogudo. Voy a quitar este porque está demasiado tocho ya, ¿eh? El Kenia este. Este viene con el nombre así, así no, no, elijo, no he decidido yo el nombre. Mierda. Se me ha olvidado coger ahora el... Se me ha olvidado coger al del corte. Depositar Pokémon. Más adelante ya lo subiré. A ver, le voy a poner corte a este y borrárselo luego. Pero repartir experiencia lo tengo. Lo tendrás en YouTube luego. Tendrás en YouTube luego. Para verlo si quieres. Tengo el repartir experiencia siquiera. ¿Me lo dieron? Creo que no. Pero prefiero llevar a este con corte y ya se lo quitaré. Ah, no puedo aprenderlo. Mierda. Abortado misión. Joder. O sea que sí. Voy a cortar con los cuernos de la cabeza, ¿sabes?
Vale. Contrate otro book. Vale, vamos para arriba. Voy a cambiar al... a este que no esté primero. Voy a poner a tu otra vez primero porque tiene que subir. Entonces necesito... Creo que es al 25 que evoluciona. Que necesito que evolucione. Porque es demasiado débil. Siendo primera etapa. ¿Esto qué día era? ¿Se pueden atrapar Pokémon aquí de cualquier día? Mierda. No, sí que se puede atrapar. Puedo atrapar un Pokémon aquí. Pero me he comido este de frente, ¿vale? Un Duskull. ¿Eres capaz de matarlo? Creo que no, ¿eh? Algo que me pega. Vale, no me pega mucho con eso. Vale. Puedo atrapar un Pokémon aquí. No voy a poner a matar a todos los entrenadores de aquí. Todo el mundo te pide el teléfono. Qué pesados, tío. No quiero vuestro teléfono. A ver qué sale. Un Corpix. No sé qué es eso del Pokémon Opalo, pero no, no es oficial, así que no se puede jugar en Twitch. Bueno, se puede jugar, pero no, no apetece. Vamos a meter un doble slap. Vale. Vale, ¿alguien quiere el nombre para esto? Tenéis 10 segundos. En 10 segundos, no, nadie paga puntos del canal o alguno de los que tiene el sub pendiente me lo dice, le pongo yo el nombre. No espero más de 10 segundos ya. Si no, me lo decís de antemano, no voy a estar esperando ya más. ¿Quieres nombre? Sí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lo pongo yo el nombre, ya está. Yo qué sé. Ya sé que ponerle de nombre. No se lo puedo poner a dos, ¿vale? El nombre este, vale, pero me vale. A uno que no sé ponerle nombre, pues le pongo nombre, ya está. Nombre, ya le he puesto nombre. Vale, ya podemos ir nota aquí. Vale. Por aquí, abajo creo que había algo. ¿Podré matarlo con este? Es tipo tierra. Me llevo eso, tío. Me va a dormir, ¿verdad? ¡Madre mía! Dura el 21, Body Slam. Eso es decente. Más decente que algunas mierdas que tiene. El doble slap este se lo voy a quitar. Y el bubble va a ser lo siguiente en que le quite. Vamos, que la se ha quedado dormido. ¿No le pone el nombre? No, no quiero más número de teléfono. Hay una Pokébola allá abajo que no he cogido. Wingull. Tengo que cambiar al Pokémon porque aún me lo matarán, ¿vale? Porque no lo había puesto. No te puedo pitar con lo que tardaba antes. Vale. No, no quiero usar Headbutt. Full Restore. Está bien. Falta Marán.
¿Hay algo por aquí abajo? Trago la. Me llevo gratis. La experiencia gratis, ¿eh? ¿Es un spinner? No sé, pero aquí hay algo. ¿Seguro que es Foresight? ¿El qué quieres? ¿39? Sí, es por esa vez. Sí, era un spinner. O sea, que ya he atrapado un Pokémon en esta ruta. No puedo atrapar nada más. O sea, mirad las reglas. O sea, si ponéis exclamación reglas, no se puede. Leeros las normas del Nuzlocke. No puedo atrapar lo que yo quiera. Solo se atrapa el primero que salga en cada ruta. Ya está. Por mucho que canjees, no se puede. Tienes que salir de primero en una ruta. Cuando entre en otra ruta, tienes que salir el primero. No leí ni lo que va a sacarme. Un drogo, si va. Un picotazo y mátalo. ¿Por qué puedo salir? No. Pero por aquí sí. Vamos a curar, no, porque no tomen han dormido. Y tenemos que ver a ver qué sale donde el Sudobudo. Espero que no salga ningún legendario ni burrada así, ¿eh? Ven un momento a comprar más. Más Ultra Balls. Vean aquí. Sí, Ultra Balls. ¿Cuántas tengo? Compro una menos. Voy a comprar algunas cuerdas subido. Aprovechando que estoy aquí. Un par. Vale. Vamos a ver. Que me gustaría llegar al menos hasta la siguiente ciudad. Y si no, muy pesado hacer lo del gimnasio y lo de las bailarinas. No sé si había que hacer algo antes. Es que no sé si ahí arriba me mandaban. Creo que luego tenías que ir al faro del pueblo de la izquierda. Y del faro tenías que venir a la torre de radio. Antes de pegarte contra otro de los gimnasios, no me acuerdo. Pero vamos, como es 25 el siguiente gimnasio, voy subiendo más al atún. El atún está. Está débil. El atún. Vale, ya podemos ir por aquí arriba. Creo que por aquí arriba tiene que estar el Sudogudo, creo. Ruta 36, espérate, a ver el mapa. Esta creo que es la que ya he capturado, ¿eh? Sí, esta capturé aquí, así que. Aquí está el Sudogudo. A ver tú, ¿qué dices? Yo guardo de todas formas, guardo por Rice, no sé si no vale para nada, porque si me wipean, wipeo y ya está, ¿sabes? Pero el problema de este Sudogudo es que revuelvo a level 20, creo. No sea 25, ¿no? O sea, 25 y Zalgotocho me puede wipear.
Sí. Creo que no sale Sudowoodo, sale random. Y lo puedo atrapar, porque esto no cuenta como ruta, ¿eh? ¡Adiós! Un Empoleon, ¿sabes? Me ha costado un huevo atraparlo, ¿vale? Me puede wipear bastante. ¿Hay Body Slam? Paralízalo. Hostia tú. Hostia, Metal Claw. Voy a pegarle con absorción que pega poco. Mierda. Tiene picotazo. No pega nada. Es que como le pegue con lo otro lo mato. Probablemente. Vamos a pegarle con este. Disable. No quiero la burbuja. Pues igual. Shadow Snake. Me quita la mierda. Garra metal, me quita demasiado este. Con este tampoco puedo meterme. Con este tampoco. Puse rey. Dios. Vale. Ya me voy, tranquilo. Ya me voy. Es que al final voy a hacerlo con este. ¿Cómo ha quitado todo eso si es poco efectivo? ¿En serio? Toma, cúrate. Lanza espada, ¿sabes? Voy a tratar de atraparlo ya. Ultra Balls. Ni de coña. Voy a probar con el Eustaquio, yo creo. Mira, me la voy a jugar a que no me tire ahora una burbuja. Y le meto un dracoliento. Vale, está paralizado, pero no mal. Porque esto le quita vida. Así, exacto. Esto lo quería hacer yo. Vale. Y ahora no me la voy a jugar, ¿eh? O sea, porque este no puedo rebuscarlo. Porque esto es un solo Pokémon, ¿vale? Ah, cazado. Y este... Este es bastante mejor que el atún, ¿eh? ¿Alguien quiere este nombre? Os doy 20 segundos. Literal, si no, se lo pongo yo. No puedo estar ahí pausando el vídeo. Cada 2x3, cada vez que tenéis que poner un nombre. Así que, el que quiera un nombre, que pague ya. Los puntos del canal o de los subs que me debéis. Vale, Shirokuma. Ok, pues mira, pues ya está. Nombre. Shirokuma. ¿Dónde está la H? Que la vea. Aquí, Shiro. Toma. Es un poco justo, ¿eh? Lo menudo bicharraco que ha salido del Sudowoodo, ¿eh? Ramberries. Echa, metió. A ver, lo de plantar esto. Voy a ir primero para aquí al lado. Pues tenía que entregar la carta aquella que me dieron. No sé qué. Voy a curarme aquí al lado, porque me han dejado. O sea, en verdad, me ha dejado bastante hecho polvo. ¿Vale? ¿Cómo me ha dejado? O sea, me ha dejado al atún y al que sea este medio muerto, ¿vale? ¿Alguno se acuerda que al entregar una carta creo que te quitaban el Pokémon que llevaba la carta, verdad? Obviamente si voy a pillar el Pokémon más rancio que tenga en la caja. El Kriketot. El Kriketot voy a poner. Pues no, no vale para nada ese Pokémon.
Le pongo la carta. Posit. Es un inicial. Es un inicial de tercera o cuarta generación. Y los iniciales suelen estar bastante rotos, ¿vale? Todo. Era de los mejores en su generación, creo. Vamos a dejar un momento esto otra vez. Y a ver, ¿quién es el sacrificio? ¿Dónde está el Kriketo? ¿No le puse nombre? Ah, no, le puse OP. Espera, sí, sí tiene nombre, sí. Ah, no, el tuyo no. Pero va a ser el niño padre. ¿Dónde está el correo, tío? Ese que está aquí. ¿Estará aquí? Mailbox, sí, aquí. Creo que es este. GIF. Ah, este. Y esto. Esta no es. Esta es mía. Del principio del juego. Vale. Yo creo que era uno de los que están aquí a la derecha del pueblo. No seas tú, ¿no? Creo que era este. Era este. A ver. Tengo 24. Creo que este era el que me daba el destello. Pero... Ah, no, es descanso. Vale, vale, pero no es descanso. No, no va a ser descanso. Va a ser otro. 44. Rugido, tío, vaya miedo. O sea, tengo rugido, tengo Whirlwind. Todas las habilidades que hacen que el enemigo salga por ahí, se vaya, me las dan. ¿Para qué? No las quiero para nada. Quiero pegar un cabezazo. Ah, no, que lo he dejado. Lo he dejado en el... Tengo que pasar por aquí. De todas las brasas, ¿eh? O sea, me pondría el Empoleon en vez del atún. O sea, me pondría el Shirokuma en vez del atún, pero este tiene el Leap. O sea, tiene lo de hipnosis. Al final no ha hecho falta sacrificar al Pokémon ese. Pero ahora mismo necesito sacar el que corta césped. El que corta césped necesito sacar, que es este. A ver, le podría poner a este corte y irlo usando. Tiene torrente y todo. Igual le pongo corte a este. Pero es que es desperdiciar una habilidad. No lo voy a usar así, no. Es desperdiciar un juego de habilidad. Ponerle corte a este. Prefiero llevar el basurero. Estaba llamando, tío. Ya pasé de coger los teléfonos. No tenía que haberle dado el teléfono a nadie.
Mira, otra de las que necesitaba. Rocket Smash. La cosa es de las que te dan fijo, ¿no? Esta. Vale. Digo, como no sea de las fijas, la hemos liado. Vale, a este. Voy a ponerse a uno de los otros. Pero no. De momento se lo pongo a este. Bagaje. Creo que te sale el dragonito cuando tenga 20. Tienen que salir el dragonite de primero en una ruta. Eso es muy difícil, ¿eh? Que hay más de 400 Pokémon, ¿eh? Que pueden salir. A mí lo acaba de salir ahí. A mí lo acaba de traer aquí. Esta me la guardo. No, no puse ninguna norma que prohibiese tirar una Master Ball. Así que si en algún momento sale algo muy chungo de atrapar un legendario que vea útil, le tiro la Master Ball a la cabeza. Pero a la cabeza le tiro la Master Ball, ¿vale? Esto es un combate doble, ¿verdad? Sí. Chikorita y Ponita. Te lo puedo hacer todo el counter, ¿no? Aquí. Water a Ponita. Y Ember al Chikorita. Esta ruta ya ha estado, ¿vale? O sea, aquí no puedo atrapar nada, mira, un Chikorita. Hablando de Chikorita. Huye. Pues sigue siendo la misma ruta, ¿verdad? Ah, no, es 37. Es otra ruta, ¿eh? Sí que puedo atrapar. Tengo que atrapar a un Chikorita por narices ahora. Porque es el que ha salido primero. Y me gustaría no respetar la norma porque no me vale para nada el Chikorita, pero es lo que tengo que atrapar, ¿vale? Un Registeel. No, gracias. Gracias, pero no. ¿Pero cuántos legendarios hay en esta ruta? Ya van dos, el Registeel y el Mesprit, ¿sabes? No podía haber salido eso en vez del Chikorita. Vale, aquí tenemos Chikorita. La cosa es que no puedo arriesgarme. Vamos a meterle con este. Envenena. Maldito. Madre mía. No te cures, cabrón. No sé. Hace polvo, ¿eh? Eso de que se cure no mola nada. Ay, pegada tenemos. Es que es un inicial. Con una Pokéball normal me va a costar mucho, ¿eh? Voy a tirar una Ultra Ball, va. Lo voy a curar, tío. En serio. Dale con Razor Leaf, anda. Pero un placaje. Otro envenenado. Es que el problema es que no lo puedo dormir ni paralizar, porque son lo que mete status es justamente de agua. Seguimos tirando Pokéballs. Ya entrará si le apetece. Si no, lo voy a skipear, ¿eh?
Tengo que cambiar de Pokémon, porque si no se va a morir este. Vamos a poner este y le voy a intentar dormir. Vale. He miseado. No worth. Vámonos. No worth. Paso, paso, paso. No worth. Que se lo queden, ¿sabes? El veneno no me mata, ¿eh? El veneno me deja uno de vida. Qué asco de Pokémon, por favor. Pero ¿sabes para lo que se me sería worth? Para poder quitar al... O sea, quitaría al Turwick por el Chikorita y metería al Empoleon por el Raturn. Pero está la cosa fea. Lugia sí que puede salir. El Lugia con U. Pero es que no worth dejarme tantas Pokéballs en ese Pokémon. ¿Tengo algo más que cause estado alterado? Puedo quemar, lo puedo congelar. Voy a intentar congelarlo. Si no es que lo mato. O sea, lo ideal con esto sería meterle un viento de estos hielo, congelarlo y que se quedase a nada de vida, tirarle una Pokéball y atraparlo, ¿vale? Sería lo ideal, pero no va a pasar eso. No va a pasar eso. Pues ahora voy a intentar atrapar al Chikorita. Tranquilos. Pero he tenido que ir a curarme porque me estaba haciendo polvo con el veneno y demás, ¿vale? Otro Pupitar, tío. No quiero que suba el level este ahora mismo, porque igual mato al Chikorita. Voy a probar a ver si no lo mato. Madre mía. Debe salir otra cosa, ¿no? Que no fuese Chikorita, ¿vale? El Registeel, la... Se me había tantas opciones por aquí. Pero solamente porque el Empoleon me cubre el tipo acero. Y el Atún es más débil que la hostia, ¿vale? No va a salir el Chikorita, no quiere salir ahora. Ya se me ha huevado esto otra vez. Espera, tengo que guardar la partida y cargar otra vez. Bien, alright. Vale. Vemos aquí. Y cargamos otra vez. A ver, no sé por qué pasa eso. Se ve que es por... A ver. ¿Por qué? O sea, no, pero esto... Esto no es solamente que haya salido Rayquaza. El cambio este de música es porque había salido uno de los perros, ¿vale? Y se ha randomizado en otro legendario, ¿vale? O sea, ¿qué sentido ha tenido esto? Vale, pero no puedo atraparlo porque es de ruta, ¿vale? Lucky, ¿vale? O sea, ya podía haber salido. O sea, ojalá hubiese salido eso de primeras. Pero lo que significa eso es que va a estar en otra de las rutas. O no. Es que no libera todavía a los perros. Y los perros es en otra ciudad. Es en la ciudad que voy ahora, creo, lo de los perros. ¿Verdad? Era la torre quemada. Entonces simplemente que si sale ese boss, sale con la música. Ya está, no sé, no tiene nada que ver. Pero se ve la escena ahí, girada y todo, no sé, ha sido muy raro, ¿eh? O sea, que era uno de los perros.
No sale el Chikorita, tío, ahora. No puedo atrapar otra cosa que no sea el Chikorita. Voy a por el follow, Isaac Cruz. Porque es el primero que ha salido en la ruta y... y tengo que atraparlo. Que a ver, esto es porque es el primer random lo que hago. Si no fuese el primero, normalmente... coño, un agron. Normalmente a veces se ponen de que si fallas, lo has perdido. Vale, tienes una oportunidad. Yo siendo el primero, pues tampoco quiero... dejar de dar un poco tanto, ¿eh? Bueno, esa cruz, mira, aquí está Chikorita. A ver si consigo... es que lo voy a matar, ¿verdad? A ver si no lo mato y lo congelo. Lo mato, tío. Tengo que cambiar la estrategia. Es que... otra vez se buguea, tío, ¿por qué? Se buguea demasiadas veces esto, ¿eh? Y cada vez que se buguea tengo que reiniciar. No tardo nada en reiniciar, ¿vale? Es... nada, que tardo 10 segundos. Pero me da un poco de por saco, ¿eh? No, tío. Me he estampado con el de arriba. Un Piplup, mira. Esta es la previa del que hemos cogido antes. Me puede hacer polvo, en verdad, ¿vale? Si me pega con agua, me hace polvo. A ver, ¿cómo puedo atrapar al maldito Chikorita sin que me la líe? O sea, yo creo que es meterle un Dragon Rage con este. No, no, no lo he puesto de primero. Voy a intentar meterle un Dragon Rage. No sé, no creo que tenga menos vida de 40, ¿no? Chikorita. ¿Por qué se buguea todo el rato, tío? ¿Ves? Es que ahora no veo. Es una mierda esto, tío. Igual es por usar demasiado el turbo. Por lo que se buguea. Pero no debería pasar. Imagino que es por estar randomizado. Que tiene algún error. La ROM. Pero bueno, que se puede arreglar, ¿vale? Un primip. Vamos a darle otro try. Es que quiero atrapar al Chikorita, aparte que quieren ponerle el nombre por ahí. Ese da mucha experiencia. A ver. A ver si no lo mato de una. Voy a dar otra. Mato de una, tío. Es que no puedo atraparlo. No sé cómo atraparlo, ¿eh? Nada, os quedáis sin Chikorita. No puedo atraparlo. Ya volveré en otro momento. Tengo el Rey Gigas en una rueda de ruta de abajo y aquí tengo el Chikorita. Esto es un doble, ¿no? Esto es un doble. Joder. Otro Mi Sprint. Vamos a hacerle focus. Se quedaba nada. Califer, no me interesa. Un Parase y un Skuntan. Vale.
Perfecto. Tú está aquí arriba ya el pueblo. No, pero lo he dicho, que no puedo. No puedo atrapar a ese chico ahorita. Ah, este es el Bill. Vale, ya no necesito. Porque ahora voy a estar bastante tiempo en la ciudad esta. No necesito. Al basurero de las TMs. Así que lo puedo dejar. Creo que incluso voy a dejar también al. Al atún. Pero antes de dejarlo, creo que quitaré el ítem. Se lo voy a poner en polen. O sea, es que el atún lo veo demasiado débil. No, no entres otra vez al PC. A ver. Voy a quitar el ítem. Last plate. Lo voy a poner en polen. Porque ahora tengo que subirlos al 25. Pero antes de depositar, voy a ir a atrapar el de la izquierda. Es que no puedo atrapar varios Pokémon de aquí, sí, espérate. Antes de depositarlo, voy a por Pokémon. Y aparte de este. Voy a coger a este. Sí que creo que no tengo nadie más. Es que el Emporion es muy bueno. Gana el Emporion. ¿Cómo tiene los stats el Emporion? Pues no lo he visto. Se lo Kuma. Más defensa especial, menos speed. Bueno. Tiene más ataque especial que ataque físico, pero tiene bastante de los dos. Lanza espada, picotazo, garra metal y rayo burbuja. Tiene ataques bastante buenos. Pero cuando lanza espada te buscas tanto el picotazo como la garra metal. El picotazo es una mierda, vale, tengo que quitárselo por otra cosa. Pero vamos a darle el ítem de agua. Que bueno, que si muriese tengo de recambio otra vez al bicho, al otro, ¿sabes? Como agua. Pero de momento es que lo llevo por la hipnosis, sobre todo al atún. A ver. Aquí en teoría. Esto es otra ruta. ¿Me dejan salir? Que no lo sé. Sí. Mira, hay CP. Por aquí cerca, sí. ¡No! No quiero ponerme entrenador. Estoy curado, ¿no? Y todo. Es que no sé qué me va a salir. Voy a poner de inicio a este. A ver si puedo dormir o lo que sea. Y a ver qué sale aquí lo primero. Una nariz. A ver, es un bicho, ¿no? Este era dragón bicho, creo. Oh, no me acuerdo cómo acababa esta cosa. Voy a atraparlo. Pero efectivo. Esto entonces no lo mata. Vale, perfecto. Esto es fácil de atrapar. Me quedo sin Pokémon normales. Nada, Ultra Ball. ¿Alguien quiere nombrar al bicho este? Tenéis 10 segundos. Si no, le pongo yo el nombre que quiera, ¿vale?
No sé ni si es bicho siquiera, ¿vale? Porque creo que era tierra y no sé qué leche en mapa, ¿vale? Vale, pues aquí hemos capturado algo. En la torre quemada también salen bichos. Sí, también puedo capturar ahí. ¿Es aquí la torre quemada? Sí, está la torre quemada. Aparte que la tengo que hacer. Te voy a bajar hasta abajo el tomillo. Ahí abajo están los perros. Los perros legendarios. A ver qué sale aquí lo primero. No sé ni lo que es esto. Vale, pero es un pez. O sea, tiene pinta de pez, pero no lo he visto en mi vida, ¿vale? O sea, no sé ni lo que es. No quito ni mierda. Lo del LAM. Vale, paralizado, perfecto. ¿Otro? Voy a tirar una Ultra Ball. Vale. ¿Alguien quiere esto para algo? No, no. No, nadie lo quiere, pues no. Te quedas con no. Y si mal no recuerdo, a la derecha hay otra ruta. Sí, hay otra ruta a la derecha. Pues mira, otro que puedo atrapar de ahí. Ya os lo digo, si sale un legendario bueno, le tiro la Master Ball, que pago más. Va a salir antes de una Pokébola ir a Master Ball, ¿vale? A ver. Primer try a lo de aquí. En verdad son dos. Creo. Tailwind, porque es fuera. Si me deja fuera. Si hay CP fuera y la cueva es otro. Tío, no. Coño, qué susto. HM4. ¿Qué es eso? Ah, fuerza. Coño, pues mira. Lo necesitaba. Lucky. Ya le pondré el nombre a otra persona o ya se lo pondré yo. Pues dime que me deja ponérsela al basurero. No lo tengo puesto el basurero, mierda. No lo tengo puesto ahora mismo. O sea, lo tengo que poner. Vale. Mierda. No hay césped aquí. Va a ser oscura, ¿verdad? La cueva esta. Bueno, vamos a atrapar algo aquí. Igual no es oscura. No, no es oscura. A ver. Primer combate, puedo atraparlo. Un primip. Lo atrapo. Bueno. Vale. Tengo que buscar un primip ahora. Ha sido un crítico, creo, ¿vale? No nos hubiese muerto. De paso lo entreno un poco a este. Me ha rugido y me ha echado del combate. Es Vulpix. Joder. Me voy a echar el monkey, perdón. He dicho un primip, ¿vale? Parece una cueva. Los Pokémon de esta cueva parecen normales y todo. De momento. Son bastante comunes. Deja un gato de arco si lo haces bien. ¿Cómo que te deja un gato de arco? Y si todo de primera generación, ¿eh? Hay una cueva. Full común. En estos ratos. Este no es tan común, ¿vale? Que tú una tercera etapa. Pero sigue siendo un bicho común, ¿vale? Este raptor. Oh, ¿y no va a salir el mono otra vez o qué? Pero es que me lo voy a cargar otra vez. El mono, ¿vale? ¿Eh?
Venga. No, full turbo. No te podía haber salido ese. Sí, de poder que evolucionan los ninjas que te sale ese ninja, ¿no? Bueno, aquí no sé si te sale ese ninja en un randomizer, ¿eh? Mira, aquí está, aunque a ver. ¿Qué pasa con burbuja? ¿Qué es lo más débil que tengo? No quito ni mierda. Ya tengo que me mate, ¿vale? Peligroso los combos que están haciendo. No lo mates, vale. Cara de chop, vale. Digo, no, me ha bajado. Beta Wick. Tiene una habilidad para resistirla. Pues. Darle. Tira la Falcon. La mierda también. Ok. Vale, atrapado. ¿Alguien quiere nombrar a esto? Tenéis 10 segundos para nombrarlo. Yo no le pongo lo que quiera. Imagino que no hay nadie quiere nombrar a esto, así que. Pues el mono. No, tenéis que pagar. Tú ya has canjeado el tuyo antes. Va a quedar así. 5 segundos más y no se queda con este. Ah, va. Es que nadie va a querer nombrar a eso, ¿vale? Vale. Creo que ya he atrapado todo lo que puedo atrapar. Me falta de esta ruta, pero no, como no tengo ni caña para pescar, ni césped, pues no puedo hacer nada ahí. Así que ya puedo quitarme aquí cosas. Voy a curar, ¿no? Primero. Pero al atún, que nada más no quiero poner hipnosis, lo voy a dejar. Y vamos a sacar cosas más útiles. O sea, el atún se va afuera. A ver, el atún no está bien, el pollo no está bien, el chaser está bien, el grotter está bien. La mousona está muy bien. Creo que está entre sacar el tipo lucha. El Dalof. O el Burgin Love. El Pupitar, pero Pupitar es que hasta que no sea 30 y pico no vale para nada. Creo que era 36 que evolucionaba a Tirana y tal. Te queda muchísimo para él. No, es que la abuela mete un por 4 a este, ¿eh? Bicho tierra. Ya lo sé. Ya lo sé que es muy buena, pero. Que hasta el 25 no puedo evolucionarlo. Qué bueno que puedo subirla hasta el 25. Pero tener otro de agua en el equipo. Aparte del Empoleon. Tenía torrente el Empoleon, ahora que lo pienso. Espérate. Creo que hacía torrente. Torrente no era que si tenía danza lluvia. Ah, no. Cuando tienen baja vida le sube el. Meter el tipo lucha. Y ya está. Necesito variedad, porque aquí puede salir cualquier cosa, ¿no? En los gimnasios. Un poco todo el rato de PC. Tipo lucha. El típico psíquico. A ver, está bien el típico psíquico. Pero. Este también, pero es que este no puedo evolucionarlo. Necesitas tradearlo, creo que era. Vamos con este. Vale, ahora vamos a probar la ciudad. Porque en la ciudad está.